Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otra noticia más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el mexicano Sergio Checo Pérez porque Sergio Checo Pérez rompe su mala racha con un podio eh, bastante más que merecido en el reciente Gran Premio Turquía y bueno, como sabemos el piloto mexicano oriundo de Jalisco regaló. Regaló a todos una gran defensa ante. El actual siete veces campeón mundial, Lewis Hamilton. Y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, luego de ocho carreras quedándose fuera de, la, de los tres primeros, algunas de ellas con bastante mala suerte, como fue el caso de los grandes premios de Italia o Rusia. Eh, Sergio Checo Pérez consiguió su tercer podio de la actual temporada eh, en el reciente Gran Premio Turquía luego de una carrera en la que por fin hizo que los Red Bull necesi eh, que, por, en la que por fin hizo lo que los eh, Red Bull necesitaban de principio a fin. Bueno, saliendo desde la sexta plaza y sabiendo que el séptuple campeón mundial Luis Hamilton, tarde o temprano, llegaría. A estar detrás de él, el piloto mexicano eh, tenía un doble objetivo en el reciente Gran Premio Turquía, pensando en el equipo, el eh, Checo Pérez eh, tenía el deber de llegar al podio y aparte de eso, frenar la remontada de Luis Hamilton, que era una clara amenaza y que en este instante pelea. Contra el neerlandés Max Verstappen, eh, compañero escudería de escudería eh, del mexicano por el Mundial de Pilotos. Bueno, eh, si, sobre, si sobre el papel los objetivos estaban claros, na, nadie daba por hecho que pudiese cumplirlos, sobre todo viendo las actuaciones anteriores del mismísimo Checo. Pero por suerte para Red Bull, el piloto mexicano oriundo de Jalisco. Eh, fue capaz de demostrar que verdaderamente puede darle al equipo lo que necesita luego de aguantar un cuerpo a cuerpo muy duro con el piloto inglés que finalmente lo llevó a tener una presencia en el podio. Luego de terminar la carrera, Checo Pérez se mostró bastante satisfecho por, por terminar con su mala racha. Y esto fue lo que él dijo. Las últimas carreras. A, a, habían sido tan desafortunadas. En Monza terminé en el podio, pero tuve una la penalización. En Rusia eh, a tres vueltas del final también estaba en el podio y pasó eh, lo que pasó. Bueno, eh, una vez eh, una vez asegurado esto y a pesar de que Mercedes aventaja a Red Bull Racing con 36 puntos eh, en la tabla de constructores. El corredor mexicano eh, se mostró bastante positivo. Y, y dijo que sigue por la misma línea. Que aún puede darle el, aún puede dar, eh, darle la, la vuelta a la situación. Y bueno, también dijo esto. Eh, siento que maximizamos nuestro resultado y estoy seguro de que si podemos hacerlo así en las próximas seis carreras, aún podemos ganar el campeonato de equipos. Eh, todo el fin de semana hemos sido muy competitivos, hemos mostrado un buen ritmo durante todo el fin de semana y estoy seguro de que también podríamos haber hecho una clasificación mucho mejor. Así que, así que sí, ciertamente puede puedo ver que cada vez me estoy uniendo más con el monoplaza. Con eso concluyó el mimísimo eh, Sergio Pérez. Y bueno, con esto me despido. Adiós, cami fuera. Chao.